Buenas familia, bienvenidos a El Búho de Papel, soy Búho y hoy os traigo la segunda parte de 50 preguntas sobre tatuajes. Así que vamos a por ello. ¿Por qué hay gente que se marea con el tatuaje? Normalmente la gente piensa que las historias y las leyendas urbanas de que la gente se desmaya y se marea es debido al dolor que sufren con el tatuaje. Y yo, por experiencia personal, no he tenido el gusto de verlo. Los mareos, más bien, que se han producido han sido por los nervios. Gente que se pone muy nerviosa antes de la cita, se pone muy nerviosa durante la sesión y cuando reciben el primer pinchazo de la aguja y ven que no es tan malo como ellos pensaban, se relajan. Toda esa tensión acumulada y el estar tan agarrotados al relajarse tiene que salir por algún lado y se suelen marear un poquito. Se soluciona muy fácil, un poquito de azúcar, se para un poquito, se bebe agua, se tranquilizan y ya como están relajados, a los 5 minutos volvemos a tatuar y hacemos la sesión del tirón sin ningún percance. ¿Cómo debes prepararte para una sesión de tatuaje? No hay una preparación específica. Yo sí recomiendo que pienses en tu tatuador. Es decir, por ejemplo, chicos, si te vas a tatuar la pierna y eres un tío peludo o tienes pelo en las piernas, ya los que vamos bastante tatuados sabemos cómo va la temática. Antes de tatuar, normalmente se depila la zona con una cuchilla para poner el calco. ¿Qué quiere decir esto? Que si sabes que te vas a tatuar al día siguiente, lo suyo es que la noche anterior por lo menos te rapes la zona. Aunque tu tatuador luego te pase la cuchilla, te va a tener que pasar la cuchilla muy poco para rasurar lo poco que hayas dejado. Pero si apareces con la pierna peluda, vamos a estar 15 minutos rasurando una zona hasta que podamos poner la plantilla. Otra técnica que sí recomiendo y que se nota bastante a la hora de tatuar es que la tarde anterior os echéis algo de crema hidratante en la zona que os vais a tatuar, sobre todo para las personas que tengan la piel seca. ¿Y esto por qué? Porque esto ayuda a que la piel, al estar más hidratada, el trabajo que hagamos con la máquina va a ser mucho más sencillo de hacer. ¿Necesitas llevar algo para tatuarte? Pues aparte del dinero. La dinerita. El DNI. El DNI es importante si tienes que firmar algún tipo de consentimiento para tatuarte, de que consientes al tatuador profesional que haga la técnica de micropigmentación encima tuyo. Y pues lo normal, te puedes llevar algo de beber y algo de comer, más que nada porque si es una sesión muy larga, pues querrás parar a fumar o a descansar un poco y te entrará la gusa y querrás comer. Simplemente eso. Tatuajes en menores de edad. Sí, si eres menor de edad te puedes tatuar, pero siempre, 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 si tu tatuador es profesional te lo va a exigir, tienes que ir acompañado de tus padres, que van a ser los que firmen un consentimiento de que consienten que te tatúen, siendo menor de edad. Siempre que estés por debajo de los 18, tienes que ir acompañado. No vale una fotocopia del DNI, no vale la firma de tu hermano, ni nada. Más que nada porque el tatuador no tiene por qué saber si el DNI que le estás enseñando es de tu padre o de tu tía Paca, o la firma que le estás enseñando es la de tu madre o realmente la ha hecho tu hermano mayor. Y en la sociedad en la que vivimos, luego llegas a casa, tus padres se encabronan y en vez de pagarlo contigo, que eres el que lo ha hecho, van al tatuador a darle la brasa y a darle caña porque has tatuado a mi hijo, bueno, no sé qué. Entonces, las normas se han hecho por algo, así que tienes que ir con un titular o uno de tus padres. Ellos serán los que firmen el consentimiento y no habrá ningún problema en que recibas tu tatuaje. ¿Por qué el blanco no queda igual de blanco que en el papel? Muy sencillo. Pensad que un tatuaje es una técnica en la cual estamos pintando sobre un organismo vivo y que no todos tenemos el mismo tono de piel. ¿Esto qué quiere decir? La tinta blanca, que ya de por sí es el pigmento más claro de todos los colores, la estamos imprimiendo en un tono de piel específico. La gente morena puede notársele más o menos, pero no quiere decir que se le vaya a notar mucho más. Y la gente a lo mejor que tenga una piel más blanca puede resaltar algo más, pero nunca, nunca, nunca la tinta blanca va a quedar como quedaría en un papel, simplemente por el hecho de que la estamos imprimiendo en un organismo vivo, en un tono de piel que no es blanco como un folio. Entonces la tinta blanca siempre va a aclarar un par de tonos el tono de piel que tú tengas, pero nunca va a quedar blanco como pueda ser en una pared. ¿Los tatuajes blancos se borran con el paso del tiempo? No.
No es que se borren. Los tatuajes, tanto los blancos como otros tatuajes, cuando pierden intensidad se debe a varios factores. Si el tatuador profesional te ha tatuado con tintas bastante buenas o de calidad decente, normalmente el tatuaje bajará de intensidad una vez la piel esté regenerada y curada. Cuando pierde intensidad el tatuaje es al cabo del tiempo, porque has tomado, por ejemplo, mucho el sol sin protección solar. El tatuaje va a tener un tono mucho más apagado. ¿Tengo que repasarme el tatuaje con el tiempo? Pues como hemos hablado antes, depende de ti. Si te cuidas el tatuaje habitualmente, es decir, pues de vez en cuando sales de la ducha y te das cremas hidratantes, cuando tomas el sol te echas factor solar. Más 50, por favor. Cuando voy a la playa parezco camper, porque es que me he hecho el bote y además me haría falta echarme un cubo de pintura. Cuanto más te cuides tú la piel, más hidratada la tengas, más cuidada de los rayos ultravioletas y menos caña le des, mejor tendrás tu tatuaje. Cuanto más caña le des al tatuaje, menos lo cuides, menos lo protejas del sol y demás, pues perderá más intensidad y al final te acabará quedando una patata o te quedará un tatuaje con un tono muy suave y necesitarás repasártelo. Tu mejor opción para empezar a tatuarte normalmente depende de cada persona. Si tienes muy claro un tatuaje, ves a por él. Ese es mi consejo, nunca os tatuéis dependiendo del dolor y de la zona. Siempre tatuaros lo que os guste, donde os guste, y os lo podéis permitir en el trabajo. Sobre todo si decís, ay, es que aquí no, porque me han dicho que duele. Ya, pero el tatuaje es para toda la vida y ese dolor es algo temporal, con lo cual te merece o no te merece la pena tatuarte en la zona que a ti te gustaría tenerlo. Las mejores opciones para tatuarse, normalmente las opciones más neutras con un dolor más llevadero generalmente para todo el mundo son los hombros, los brazos, los antebrazos y las piernas por delante. Esas son las zonas más o menos soportables para un primerizo. ¿Qué debes de mirar del material de tatuaje al empezar una sesión? Como hemos hablado antes, lo primero que debes de mirar es que esté todo sellado, que el tatuador lo monte en su maquinita. Los guantes ya los tiene que tener puestos y todo lo que veas tiene que estar en regla. Todo tiene que estar protegido, envuelto, la camilla con su funda y su papel, el tatuador con sus guantes y el delantal o incluso mangas. Todo tiene que estar sellado y preparado únicamente para tu uso. Para el de nadie más, solo el tuyo. ¿Se puede compartir material de tatuaje? No. Lo único que se puede compartir es la máquina. Todo lo demás, todo lo que veis y todo lo que se abre y se usa con vosotros va directamente luego a la basura. Jamás se utiliza nada de lo que se ha utilizado con una persona para otra. Lo único que tanto para una persona como para otra se utiliza es la máquina. ¿Se puede tatuar una pieza grande en una sesión? Aquí, como todo, depende. ¿Depende de qué? Depende del diseño que vayamos a tatuar y sobre todo depende de la persona y su resistencia. Yo, personalmente, en sesiones grandes, de aquí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos de diseños grandotes, media manga, el omóplato entero, un retrato, un muslo entero de un dragón chino, todos ese tipo de sesiones que exigen por lo menos más de 6 horas, no recomiendo nunca hacerlos del tirón, nunca en una sesión. Todas las historias de he tenido fiebre al día siguiente, he estado malo, no me he podido lavar porque lo tenía súper dolorido. Todo ese tipo de historias vienen por eso, por personas que se pasan de horas tatuándose y luego el cuerpo le pasa la factura. Normalmente una buena sesión, a mi parecer, esto no quiere decir que yo tenga razón y el resto de profesionales no, cada uno tiene su estilo y su método de trabajo. Normalmente yo aconsejo, por el bienestar del cliente y por la calidad de mi tatuaje, para que yo esté descansado y haga un buen trabajo, que las sesiones vayan entre 3 horas y media y 4 horas y media, aunque normalmente a las 4 horas yo cortaría y lo dejaría para otra. Siempre pensad que es mejor gastaros el bolsillo en varias sesiones a gastaros la salud. Siempre pensad antes en vuestro bienestar que en lo que os va a costar. Los tatuajes grandes cuestan dinero y cuestan sufrimiento. Nosotros que vamos de arriba abajo tatuados no nos hemos hecho los tatuajes del tirón ninguno. Todas las personas que conozco que son tatuadores o van muy tatuados, muy pocos, te puedo contar con los dedos de una mano que conozco, que yo sepa, a 2 personas
que se hayan hecho sesiones de 12 horas ahí del tirón y a muerte. Normalmente el que más resistencia tiene al dolor y lo lleva bien porque está más acostumbrado puede llegar a hacer 7, 8 e incluso 9 horas. Pero no es lo recomendable, no es la regla general. La regla general, 3 horas y media, 4, corta y ya en 15 días nos volvemos a ver. Vienes con ganas, yo también estoy descansado y hacemos un buen trabajo. ¿Cuándo debes de parar en un tatuaje? Pues en una sesión de tatuaje, como hemos hablado antes, si es una sesión larga, 3 horas y media, 4, normalmente yo diría de parar en ese intervalo. De todas maneras, depende de cada uno. Si tú te ves fuerte, te ves que aún aguantas, te encuentras bien, te encuentras más o menos descansado para ello, puedes seguir adelante. Si te encuentras mareado, te encuentras ya muy cansado, te encuentras que estás al límite, yo no recomiendo seguir. No, nunca es recomendable forzar la maquinaria más de lo necesario. Si estás ya que no puedes más, pues es que es de sentido común, pues déjalo. ¿Aplicar maquillaje al tatuaje? No, nunca. No, nunca, nunca, nunca apliquéis maquillaje. Jabón y su crema. ¿Curar el tatuaje con betadine? No, ni de puta coña. El betadine es casi abrasivo para la herida. Hay cremas específicas para la curación de un tatuaje. Altatú, Neucerin... son cremas específicas para todo tipo de laceraciones, quemaduras y heridas en general, que el tatuaje no deja de ser eso, una herida. Entonces utilizar esas cremas, el alcohol, el betadine, el agua oxigenada, no lo utilicéis para nada, son abrasivos y como abrasivos los va a destrozar el tatuaje y vais a flipar. ¿Puedo usar la vaselina para la curación del tatuaje? No. La vaselina tiene un efecto rebote y una vez absorbida reseca la piel, con lo cual no es recomendable utilizarla a la hora de curar el tatuaje. A la hora de tatuar, sí, para que resbale la piel, pero a la hora de curártelo necesitas una crema que, aparte de hidratar el tatuaje, te ayude en la regeneración de todas las fibras que han sido dañadas. Bueno, lo de llevar el film puesto, aquí hay un gran debate en el que ninguno de los profesionales nos hemos puesto de acuerdo. Pensad que esto, como todo, cada maestrillo tiene su librillo. Por mi experiencia personal, tanto en mis tatuajes como en los de mis clientes y por mis conversaciones con médicos y dermatólogos, recomiendo el film, cuando lo pongo yo, al par de horas retirarlo para lavar. Y ya no volver a poner el film. Lo de los 3 días con film, yo no soy nada amigo de ellos. Habrá quien le funcione, habrá quien tenga razón y quien no. Yo no sé si tengo razón, pero yo os digo lo que me han dicho tanto los dermatólogos como lo que he descubierto yo. El film, quieras o no, no deja respirar la piel. Las bacterias donde hay humedad, pues las envidias y se ponen las botas. Entonces, normalmente, yo lo que recomiendo, si queréis proteger un tatuaje, es una gasa de hilo de farmacia. Y si no, crema Bepantol, camiseta de algodón. Punto. No hay más. Con eso tienes suficiente protección. No necesitas más protección para nada. ¿Con qué te puedes proteger el tatuaje cuando duermes o cuando trabajas? Pues bien, esto lo mismo que hemos hablado antes. Hay quien recomienda el film. Yo particularmente recomiendo los apósitos de farmacia. Son los que se utilizan en farmacia, que la gente se compra recién operada. O las típicas gasas de hilo que todos tenemos en casa. Porque la gasa de hilo, aunque se pegue con la crema, deja respirar la piel. Y eso es muy importante. Las heridas como mejor curan es al aire, es respirando. Los que sois oficinistas y usáis camisas que son de vestir y que se pueden manchar con la crema, con la tinta que expulsemos o se puede transparentar y no queréis que se vea, lo mismo, una gasita. Para dormir, los que vamos muy tatuados, yo por lo menos, y conozco gente que también lo hace, tenemos tanto sábanas como ropa para dormir. Porque normalmente las primeras 24 o 48 horas el cuerpo trata de expulsar la tinta, también se expulsa algo de sangre, serán pintitas o será un poquito más. Entonces normalmente con una camiseta y si hace mucho calor en verano, las sábanas que no nos importe manchar, sería suficiente y con la crema. ¿Por qué los tatuajes en el interior de los dedos se estropean? Veréis que las manitas, como en los pies, hay cierta zona donde la piel cambia. Esa zona, debido al roce continuo que tenemos, tanto al caminar como de agarrar cosas y demás,
es una piel bastante más erosionada y que está en continua regeneración. ¿Esto qué quiere decir y cómo afecta al tatuaje? Normalmente los famosos tatuajes en los laterales o en las palmas de las manos y de los pies se dañan mucho más fácilmente. No nos damos cuenta, pero utilizamos las manos y los pies muchísimo al cabo del día. Estamos todo el tiempo regenerando esa piel porque la estamos dañando continuamente a base de laceración. ¿Qué quiere decir esto? Que si te quieres tatuar algo, siempre en el dorso de las manos, siempre donde la piel cambia y es una dermis fuerte. Si aún así quieres ir a por ello, hazlo, pero ten en mente que normalmente con una sola sesión no te va a servir y vas a necesitar dos o tres repasos para que el tatuaje quede medio decente. Sí, y de hecho yo lo recomiendo mucho. Prefiero que me preguntéis 100 veces a que por callaros, por compromiso, vergüenza, lo que sea, os calléis y luego pase cualquier cosa. Si vuestro tatuador es un profesional, no le importará el resolveros cualquier duda. Es que estamos para eso, es nuestro trabajo y del trabajo que ello conlleva. ¿Puedo modificar el diseño a mi gusto? Bueno, aquí hay cierta controversia porque hay algunos tatuadores profesionales que directamente no quieren saber nada de ningún tipo de estilo que no sea el suyo y hacen diseños que o los tomas o los dejas. Eso no excluye que me deje asesorar, porque también es algo que yo recomiendo. Los tatuadores nos dedicamos a esto, entonces hay diseños que sabemos si va a quedar bien en la piel, si no, si necesitan algún tipo de retoque o una composición distinta. Dejaros asesorar, pero siempre, siempre, la última palabra es vuestra. Eso quiere decir que las modificaciones de un tatuaje que hagan falta se harán. Más que nada porque quien lo va a llevar hasta el día de su muerte sois vosotros, no yo. Entonces tiene que estar a vuestro gusto. Yo os aconsejaré, os diré qué queda mejor, qué queda peor, pero la última palabra la tenéis vosotros. A mí me ha pasado, yo he tenido clientes que les he dicho esto va a quedar mejor así, esto así. Ellos han estado RGR, lo han querido así, y yo al final he dicho, bueno, pues yo te lo hago. Sí, es algo que en parte daña un poco el trabajo del tatuador, ya que vas a llevar un trabajo que no queda igual de bien de lo que podría haber quedado, y eso puede dañar en parte un poco la fama o el prestigio del tatuador. Aunque yo también soy de la opinión de que entre tatuadores sí puede dañar ese prestigio, pero entre clientes puede incluso ser un punto positivo, ya que tú vas a irte con tu tatuaje bien contento o contenta y vas a hablar bien del tatuaje. Así que normalmente mi consejo es ese, dejaros asesorar. ¿Qué debéis de saber para tatuaros un cover? La técnica de cover up o cobertura es tapar un tatuaje. Tenéis un tatuaje mal hecho, un tatuaje viejo, un tatuaje del que os arrepentís y queréis taparlo. No queréis ni restaurarlo ni modificarlo, queréis taparlo. Bien, tenéis que saber tres cosas, por lo menos. La primera, un tatuaje cover-up siempre va a ser más grande que el diseño original. ¿Qué quiere decir? Si tenéis una flor de loto de este tamaño, el tatuaje para ocultar esa flor de loto puede que sea así. Es que pensar que tenemos que tatuar encima de otro tatuaje y que tenemos que disimularlo u ocultarlo. Y para eso necesitamos un espacio grande, un diseño bastante grande, de forma que siempre se llegue a disimular o tapar de forma efectiva. Segundo, importante, no todos los tatuajes pueden hacerse cover-ups. Si tenéis un tribal súper negro que está bien hecho pero os habéis arrepentido de él, es bastante complicado que se pueda tapar con otra cosa. Hay tatuajes que vuestro tatuador, que es el profesional, sabrá si puede o no puede taparlo y os recomendará sesiones de láser para bajar un poco la intensidad del tatuaje o para que os lo quitéis completamente y poder trabajar mejor en él. Tercero, no todos los tatuajes se pueden tapar con lo que vosotros queréis. Un maorí completamente negro no se puede tapar con unas flores amarillas. Ha habido muchos programas de tatuadores y demás que obran milagros, sale por la tele y sale súper guay. Bien, porque está recién hecho y el pigmento está encima y no se ve. Pero os digo yo que esos mismos tatuajes de un maorí negro que ha sido tapado con unas margaritas amarillas, a las 3 semanas ya se empieza a vislumbrar el negro debajo del amarillo y al mes el negro se ha puesto por encima. ¿Por qué? Porque en la gama de colores respecto al tatuaje, los oscuros siempre imperan por encima de los claros. ¿Qué quiere decir esto? Yo te tatúo algo negro y luego, aunque te tatúe un rojo encima, el negro siempre va a imperar por encima. Los cover-up dependen mucho de estos tres factores. La intensidad del tatuaje y lo bien hecho que esté, el tamaño del tatuaje y los colores que se hayan utilizado. Y bueno, familia, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme cualquier duda o cualquier cosa que me haya dejado y os iré respondiendo. Y espero
veros pronto. Un abrazo.